Guiones y guionistas, capítulo 136. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey. Cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del bíblico mundo de los guionistas y el seriado arte de los guiones. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar con una de las personas que más sabe de Biblias televisivas en España, aunque sea como dice él porque ha escrito muchas. Me refiero a Felipe Mellizo, guionista y productor ejecutivo en muchas de las series que seguro habéis visto alguna vez. Y lo digo a vosotros porque muchas se han exportado fuera de España, con lo cual se han visto en toda Latinoamérica. Felipe nos va a hablar de lo que tiene que tener una Biblia de una serie para que sea vendida y nos va a dar un gran consejo a la hora de realizar nosotros la nuestra. No os lo perdáis. Y si todavía tenéis dudas a la hora de escribir una Biblia de serie, os recuerdo que en la plataforma de cursos de guiones y guionistas hoy continuamos con el curso de Biblia de series. Hoy veremos un elemento que hay algunos guionistas que no suelen dar mucha importancia, pero que la tiene. Me refiero a la estética. ¿Qué tratamiento visual y sonoro queremos para nuestra serie? ¿Cuáles son sus referentes? Bueno, como adelanté alguna vez, yo estoy utilizando el planner de series para crear una. Al principio, la verdad es que empecé de una forma un poco como de experimento para rellenarlo y contarlo después en el podcast, pero me está gustando tanto lo que está saliendo que ya me planteo algo más. Bueno, ya os contaré. Además hice un completo, lo que hice fue utilizar el generador de historias para sacar el logline y lo hice al azar, ¿no? Moví un poquito las paginitas del generador de historias, bueno, los que ya lo tenéis sabéis cómo funciona y bueno, y los que no podéis mirarlo en la web y a partir de ahí saqué el logline y empecé a completar el planner de series. Ya os enseñaré el resultado cuando lo complete. Os recuerdo que tenéis todos los cuadernos en un pack de oferta en la web. Y os pongo el enlace por si hay algún interesado. Generador de historias, el planner de guión, de series, el de personajes... Bueno, todo lo que necesitáis para hacer vuestros guiones. Y quiero comentaros una novedad en la web. Por petición de uno de los suscritos, he creado unos itinerarios para saber qué curso realizar y en qué orden. ¿Qué pasa? Que cada vez hay más cursos y dependiendo de vuestros intereses, podéis realizar unos u otros. Porque no es lo mismo, por ejemplo, apuntarte a la plataforma y hacer los cursos porque quieres aprender a hacer un guión para hacer un corto, simplemente, a que tú quieras ser un guionista profesional, ¿no? Y estés aprendiendo para lo que es todo el oficio. Hay cursos para todos, sea lo que queráis, pero, claro, podéis hacer unos u otros y en el orden que, bueno, yo os he puesto un orden que os aconsejo para empezar, ¿no? Y, bueno, he comenzado de momento con dos itinerarios. Podéis mirarlo en la pestaña de cursos que hay en la web. Y hoy, como os decía antes, estamos con uno de los guionistas y, bueno, y productor ejecutivo de España que más sabe de Biblias de series porque, bueno, como dice él, ha hecho muchas, ¿no? Y la experiencia es un grado. Hablo de Felipe Mellizo Junior. Bueno, ¿alguien te llama Junior o no? No, no me llaman Junior porque ahora mi hijo, que sigue la estirpe y trabaja conmigo además, ajá, es al que le llaman Junior. Yo ya soy el senior. Ya eres el senior, ya eres el Felipe Mellizo Senior. Muy buenas, Felipe. Una alegría verte y oírte, que hace muchos años que no nos veíamos, la verdad. Porque claro, tú eres uno de los que cuando yo empecé en el mundo de la tele a mediados de los 90, de los primeros que conocí en los primeros programas, ¿no? Que nos intercambiamos por allí. Sí, sí. Y desde entonces, la verdad, que claro, yo estoy hablando cuando se empezó Médico de Familia, desde entonces has trabajado en muchísimas series, porque claro, ahí es cuando estaba empezando el mundo de las series. Entonces puedo decirte que emitidas, que se hayan emitido, son 18, 17 series desde entonces. Que hayas trabajado. Y Biblias, me imagino que habrás hecho mucha más que no se han vendido. Biblias, como todo en esta profesión, la verdad es que el porcentaje de éxito no es el que uno desearía. Me gustaría tener el 100%, entonces no lo tengo, de modo que he hecho como unas 100 Biblias, habré trabajado en diferentes, de diferentes modelos, porque cada serie tenía una necesidad de documento de venta, entonces, pues de muy extensas a muy, muy pequeñas.
Depende de cuál fuera la cadena y el concepto. Sí, eso que dices es muy interesante, ¿no? Cómo realmente con algunas hace falta menos y en otra más, ¿no? ¿No? Sí. Como, y cuando, por ejemplo, ¿cuándo has hecho Biblias muy extensas? Pues quizá la más extensa, bueno, quizá no, sin duda la más extensa en la que he trabajado fue de una serie emitida, era Compañeros, una serie que se emitió a finales de los 90 en España, de un colegio y de un grupo de alumnos que iban evolucionando, que al final derivó incluso en una película, y en la Biblia esa tenía además la complejidad en aquellos tiempos de añadirle un proyecto educativo. Entonces, no solo añadimos perfiles de personajes y todos los elementos que normalmente forman una Biblia, sino que desarrollamos un modelo educativo adaptado además al que había en la política en debate entonces en la política española, que eran las modificaciones de la LOGSE. Y eso se aplicó de forma que al final había un documento como de 180 páginas de Biblia y luego había un anexo de 200 o 300 páginas de modelo educativo. Y luego eso, cuando hicisteis la serie, ¿lo tuvisteis en cuenta o bueno, ya empezasteis a hacer tramas y no? Se tuvo, o sea, desde el punto de vista de hoy era excesivo, pero entonces que el profesional que lideraba todos los equipos en los que trabajábamos entonces, que es Manuel Valdivia, era muy exhaustivo y perfeccionista, entonces sí que se tuvo en cuenta absolutamente todo lo que fuera el modelo educativo y cualquier detalle de aquella Biblia gigantesca. Sí, todo lo tuvimos en cuenta y tuvimos asesores y fue un trabajo muy, muy exhaustivo. Bueno, y otra Biblia muy grande que se publicó, yo hablé de ella en el podcast, es la de Médico de Familia, ¿no? Que también Sí. eran ciento y pico páginas. Sí, eso fue el modelo inicial de Biblias en las que trabajamos. Había habido algunos documentos de venta, ya todo el mundo desde siempre, evidentemente, tiene que redactar un documento para contar a los que compran las series y los programas, contarles de algún modo qué se pretende hacer con la serie y cómo quieres que sea. Pero realmente fue en la Biblia de Médico cuando sistematizamos el modelo que teníamos y organizamos la información por primera vez de un modo estudiado y detallado. En España habían aparecido las televisiones privadas, el modelo de negociación y de venta de las series cambió, las series artísticas en un modelo mucho más artesano dieron lugar a un modelo mucho más organizado de información y de producción, y eso llevaba aparejado el contar las historias de las dos formas. Por un lado, el documento artístico, pero que a la vez tuviera en cuenta informaciones técnicas que hasta entonces no se habían tenido en cuenta. Entonces, en Médico, hicimos, basándonos en otros trabajos, en modelos estadounidenses, británicos y aquellos que nosotros teníamos a nuestro alcance, sacamos un modelo de documento que fue con el que construimos aquella Biblia y que sí que tuvo esa extensión de ciento y pico páginas, porque era lo que demandaban en aquellos días. Sí, a mí lo que más me sorprendió cuando la vi en esa época, cuando salió y se publicó, era claro, que poníais, por ejemplo, relaciones entre personajes y ibais al detalle de todos los personajes relacionados con todos. Buah, a mí yo me quedé alucinado, digo, por favor, ¿no? A veces era enfermizo, porque a veces llegabas a. Sí que ahí había mucha información que Claro. nunca tuvimos en cuenta. O sea, sí que hubo una información. Pero en el fondo, también los documentos aquellos y las Biblias en aquel tiempo eran parte del ejercicio de la escritura en sí mismo. Aquí en España no teníamos un modelo, una referencia de ese trabajo. Entonces, a la hora de escribirla y conocer a los personajes éramos muy jóvenes, muy, muy jóvenes, no teníamos tanta experiencia y el hecho de desarrollar personajes hasta su más mínimo detalle
nos servía para conocer a la vez al personaje y para facilitar el trabajo. Hoy en día se hace de otra forma y no es necesario, pero entonces era a la vez experimentación y trabajo, y educación, formación nuestra como guionistas. Entonces, sí que había cosas, detalles de... ¿Y qué hizo en el pasado? Y decía, su tatarabuelo trabajaba en la línea férrea primera que se instaló a finales del siglo XIX. No sé, te dices, ¿cuándo va a salir eso? En una serie, si es de fontaneros y tal. Y decía, no, 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 pero llegábamos hasta ese extremo. Claro, sí, ¿no? Como que ahora se desarrolla más lo que hace falta para arrancar y luego ya según vas creando las tramas ya se va viendo lo que te hace falta y lo que no, ¿no? No hace falta pues, hacer tanto background, ¿no? De los personajes, claro. No. Yo creo que ahora, en el modelo de ahora y en las series que estoy desarrollando ahora, se incide mucho en la parte psicológica, más en cómo es la persona. Y entonces teníamos muchísimo del decorado, o sea, de la información del pasado, del presente, no tanto de cómo había evolucionado ese perfil, sino de la información de marco general de esa persona, del pueblecito donde nació, describíamos hasta la fuente, al más mínimo detalle estético, pero no entrábamos tanto en lo psicológico. Ahora yo creo que nos quedamos en... o sea, no profundizamos tanto en el pasado y nos vamos a un momento a explicar cómo piensa esa persona. Qué bueno, esa es como la evolución que ha pasado desde entonces, ¿no? Sí, al menos en lo que yo conozco, sí, esa es. Sí, porque luego al fin y al cabo lo externo, como dices tú, es algo que vas desarrollando cuando haces el guión de cada episodio, ¿no? Claro. Lo importante es conocer bien a la persona, ¿no? ¿Y cuál fue Dime. No, la primera serie que escribiste, ¿cuál fue? En la primera serie de ficción fue Colegio Mayor, que fue en 1992, creo, 91, que es cuando empezamos a escribir ficción. Pues nosotros hacíamos programas y radios, yo especialmente documentales. Y empezamos con Colegio Mayor, una serie que se emitió en Telemadrid y luego en España, a través de La Forta, en toda España. Sí, yo, Fernando y yo escribimos ahí un episodio de Colegio Mayor, Fernando Cordero. No recuerdo. Sí, hace 1000 años ya. Bueno, ¿y de qué Biblia de serie estás como más orgulloso de decir, mira, esta es la Biblia más alucinante que he hecho nunca? Pues, hombre, la más alucinante en la que participé fue la de Compañeros, eso fue, pero por lo exhaustivo de la serie. Quizá la que más me ha hecho disfrutar son de algunas series que no han salido, tristemente. Entonces, no estoy tan orgulloso de otras que han salido como te mentiría. Porque, por ejemplo, en Periodistas, que fue una serie en la que yo participé en la primera génesis y luego en la segunda, porque tuvo varias vidas, no participé directamente en el desarrollo de la Biblia. Participé más en la producción de la serie, ya asumir la producción ejecutiva y escribir los capítulos con la serie en marcha. Hubiera sido probablemente la serie de la que estuviera yo más orgulloso. Pero otras series que he hecho que no han acabado, no han llegado a la pantalla, son documentos que guardo con muchísimo cariño y que releo siempre que puedo. Sí, qué bueno. Pero no hay una clara. Claro. Qué bueno, ¿no? Sí, ¿no? Como realmente al final, ¿no? De lo que uno está más orgulloso son cosas que luego la gente a lo mejor ni conoce porque no se ha llegado a hacer, ¿no? Es muy típico del mundo. Claro, podría mencionarte varias, pero... No, por eso también, es otra de las cosas también que me gustaría, ¿no? Como alguna serie que no pudiste hacer y que puedas contarnos un poquito de qué va y decir, mira, esta serie que hice hace 15 años, que planteé y que nunca se pudo hacer, me gustaba, ¿no? No sé. Hay dos o tres, pero tengo dos especialmente. Una serie que era hace muchos años ya, hicimos una serie pues en 2000, hace ya 14, 15 años, hicimos una serie que luego creo que además se ha hecho un trabajo de otro tipo, en ficción, inspirado en el mismo escenario, pero era una serie policíaca con una historia de amor grande ambientada en Chicote en 1955. Con los personajes aquellos, Luis Miguel, Dominguín, Ava Gardner, el mismo Frank Sinatra,
visitando el Madrid aquel truculento con los policías de la policías secretas de la brigada política del movimiento, que entrando en aquel bar tan mítico donde se reunían estrellas de Hollywood con triunfadores españoles, y allí había una historia de amor entre un policía de aquellos del movimiento y un artista del Pasapoga, de una sala de fiestas de aquellas también mítica. Entonces, esa historia me dolió mucho, que además no fue en ningún caso fue una decisión de tipo creativo, sino que es que las empresas se disolvieron. Entonces, es una serie que se quedó en el limbo de jurídico de empresas disueltas, de productoras disueltas, y me dolió muchísimo. Y otra es una que hicimos hace unos años, que era muy curiosa porque se basaba en la presencia española o de hispanohablantes y su influencia en el desarrollo de los Estados Unidos de mediados del siglo XIX, a través de los buscadores de oro, con un protagonista y que con las contábamos todo cómo la influencia hispánica en el sur de Estados Unidos llegó hasta extremos muy grandes, como el mismo concepto del cowboy, del vaquero, y hasta las vacas, las Longhorn americanas, que realmente son la evolución natural de las vacas marismeñas, y todo el concepto de el rocío, de la cosa esta que hay en el sur, en Andalucía, de llevar las carretas por el río. Las mismas carretas en sí mismo son llegadas allí de mano de los que huían, ¿no? Porque no era el concepto, eran huidos de los trastornos de todo el tejemanejes políticos de mediados del siglo XIX en España. Bueno, pues esa serie es llena de complejidades, de buscadores de oro que hablan en español. Todo aquello, hicimos una serie con un protagonista buscador de oro que huía del gobierno de Isabel II en España, y era muy bonito, con vaqueros, con Wow. tal. Era muy bonito, muy bonito. Muy Claro. bonito. Qué historión, ¿no? Y qué desconocido, claro. Fue muy bonito. Ahora creo que hay algún proyecto literario. Ha habido varios. Hay proyectos literarios que hablan de aquel periodo de San Agustín a San Francisco, de todo lo que era el sur de los Estados Unidos. Y era muy bonita, pero Nada, no. ahí ¿Y sigue. qué diferencia una Biblia que se vende de otra que no se venda? O sea, ¿qué tiene que tener una Biblia para que se venda? Bueno, primero es que para que se venda una serie o cualquier concepto, tendríamos que decir que si hablamos de eso, como si hubiéramos anulado toda la parte empresarial, porque realmente yo creo que la parte empresarial tiene muchísimo peso, y en algunos casos, y tristemente, tiene más peso que el concepto de la serie en sí mismo. El hecho de los acuerdos de las productoras con productores, con emisores, con las cadenas, tiene demasiado peso, de forma que, desde mi punto de vista, a veces nuestro trabajo, estamos muy orgullosos, muy felices, nos sentamos a hacer un pitch, lo defendemos bien, pero quizá la decisión o ya se ha tomado en tu favor o ya se ha tomado en tu contra, independientemente de la calidad de la serie. Y eso es algo que como profesionales nosotros tenemos que obviar como guionistas, porque si no, nos sumimos en una depresión horrible. Entonces, si eliminamos todo eso, entonces, y nos quedamos como si fuera realmente un mundo absolutamente centrado que solo juzga lo que realmente valen las cosas. Yo creo que una serie lo que tiene que tener es un concepto, primero un concepto muy sencillo que se complica, y tener muy claro una idea que tienes que aplicar a cada una de las fases y personas y personalidades e historias que cuentas, que es la definición de conflicto como quién quiere qué o a quién, y quién o qué lo impide. Solo aplicando eso a todas las cosas que te encuentras cuando construyes una historia, haces que una serie que valga
un concepto basado en un escenario y unos personajes que vale 4, valga 8 inmediatamente, si respondes a esa pregunta. Entonces yo creo que, en primer lugar, es una definición breve y clara de lo que es el conflicto de esa idea que quieres vender. No sé si quieres luego rápidamente una sinopsis atractiva. Y hoy en día, que antes no nos pedían cosas que no nos pedían antes, como son guiones escritos. Ahora ya, por ejemplo, en España al menos, nos piden que tengamos uno, dos o tres capítulos dialogados antes de aceptar la serie para juzgarla. Entonces, además de un documento de venta o Biblia, depende de la dimensión que uno le quiera dar, en el que esté claro el concepto, el tema que se trata y el tono en el que se trata ese tema, y luego una definición de la estructura, o sea, de cómo vamos a contar en qué número de secuencias, porque es algo importante, que en el fondo las cadenas que nos compran les gustan mucho las historias, pero les gusta más el rendimiento económico la mayoría de las veces, entonces están muy, o por lo menos lo mismo, y entonces están muy atentos a tú esto con cuántas secuencias lo vas a contar esta historia, porque es en el, al final es con lo que ellos echan las cuentas, en cuántos decorados, qué descripción de decorados, si son naturales. Hoy en día, pues hemos cambiado, al menos en España, los decorados artificiales por grabaciones en escenarios naturales, tanto domicilios, como si es una serie profesional, se hacen en escenarios reales. Ahora ha habido una serie diaria, que supuestamente es una serie diaria extraña, con un formato extraño que se llamaba Centro Médico, pues se ha hecho en un hospital que casualmente descubrieron que era un hospital disponible. Toda la infraestructura del hospital estaba vacío, pero estaba todo disponible y se llegó a un acuerdo y grabaron la serie. La han estado haciendo todos los capítulos en un hospital real, un colegio real. Todo eso, esas descripciones que tienen que ver con la venta de la serie, tenerlas claras. Y luego saber responder de una. Luego es que el pitching, además de tener la historia clara y poder contarla, saber contarla es muy importante. Cada vez saber contarla y luego estar preparado para responder a las preguntas que te van a hacer y que no difieren mucho en una cadena de la otra. Preguntas que están ahora mismo haciéndote y que sabes que vas a tener que responder a ellas cuando cuentes la historia es el papel de la mujer, por ejemplo. Como súper actual, ¿no? Claro, el papel de la mujer que es activo, o sea, no el papel de la mujer por número numérico, sino el papel de la mujer como un personaje que protagoniza y que lidera argumento. Entonces, no un acompañante de una trama, sino el papel de la mujer como líder y mujeres profesionales. Tal, pues bueno, tienes que estar preparado para responder siempre a preguntas, depende del concepto que sea. Evidentemente, si la serie te lleva a un universo, te genera un universo distinto, que no. Que el universo bélico pues es más complicado, pero en un universo cotidiano, en series de contemporáneas y urbanas, por ejemplo, te van a machacar. Entonces, tú tienes que estar preparado para responder a todas esas preguntas. Y la solidez y fe que tengas en tu proyecto va a ser clave a la hora de que consigas sacarlo adelante. Hay cosas que sabes, más que lo que tienes que hacer, sabes lo que no tienes que hacer. No conviene, o sea, siempre te piden que cedas algo en tu idea. Te dicen, bueno, esta idea la podíamos transformar en esto otro, este punto, ¿por qué no haces esto? Y tú que estás deseando vender tu idea, cedes y cedes. Bueno, pues digamos que no es una buena señal que alguien ceda mucho en su idea, porque dices, vale, es que tú realmente no tenías mucha fe en tu idea, tú lo que tenías era ganas de vender. Pero no tenías, dices, no, no, no cedas tanto que se te vea el plumero. Entonces, dices, no puedes, porque entonces van a decir, pues vaya fe que tiene este tío en el concepto. Dices, si te lo cambio, te digo, oye, y si en lugar de ser en vaqueros, ahora resulta que lo hacemos en África y que son un tal, y tú dices, vale, entonces te van a decir, pues no, no, si te cambio la relación de estos dos personajes, vale, no tienes fe.
Yo creo que es muy importante, más allá de para venderla, para que luego la serie funcione de verdad, creer en el concepto, que es la clave, lo más importante y para mí lo más difícil cuando ya llevas muchos años trabajando en esto. Creer en el concepto es la clave. Pero los puntos de concepto, tono, tema, cast, propuesta de casting, escenario y decorado, estructura, arco de las tramas con un desarrollo de hacia dónde van cada personaje y pistas acerca de cómo van a actuar ante problemas determinados, a propuestas de argumentos y capítulos dialogados, eso es todo lo que más o menos te van a ir pidiendo. Sí, es curioso porque es verdad que antes te pedían el piloto, ¿no? Pero lo de que te pidan ya varios, claro, cada vez te hacen trabajar más a la hora de tomar una decisión. Claro. Y a veces sin pagar. No, ah, bueno, sí, esa es otra. Que bueno, en esa no nos vamos a meter en la profesión porque vamos. Sí. Y a la hora de buscar ideas para series, yo no sé si has trabajado alguna vez, tipo, búscate una idea de una serie, o tú vas almacenando tus pequeñas ideas y cuando de repente surge hacer algo, sacas el archivo, o normalmente te viene la idea desde fuera. Bueno, pues más o menos. Es un equilibrio. Uno tiene siempre, cuando se dedica a la escritura y creación de formatos, y casi todo el que lo sueña, incluso desde el que está estudiando, incluso antes de entrar, si no va a la universidad o antes de tal, tiene sus sueños, si le gusta contar historias. Entonces, digamos que hay como tres modelos, ¿no? Un modelo es el modelo que te encargan una idea, que llega alguien y te dice la cadena, y dice, yo no, o sea, la cadena tiene una necesidad y vamos a hacer algo para esta cadena porque vamos a buscar un concepto que, viendo su programación, creamos que no tienen, que es una forma, entonces es una forma de que te llegan. Otras veces lo que ocurre realmente es que estás en una empresa y estás como, o sea, hay conceptos que nacen de estar con otros, o sea, que estás trabajando en buscar conceptos tú solo en casa. Y luego están los conceptos que uno tiene en el corazón, que son, entonces, depende. Yo a veces las ideas para mí, yo tengo encargos de gente que me contrata solo porque me dice, que es muy gracioso porque luego son los propietarios de casi siempre de las series, pero que te dicen, he tenido una idea muy buena, y te dicen, una serie sobre el circo. Y ya está, entonces ya esa persona luego pone una serie de idea de menganito que dice, tú luego coges esa cosa del circo y dices, vale, intenta sacar la información, pero del circo, ¿de qué tipo? De la gente que trabaja alrededor del circo, va sacando información, pero luego al final es tú quien hace el desarrollo de la idea y luego lo construyes una serie y esa serie es firmada por la persona que te propuso la idea del circo, evidentemente, pero bueno. Esa es es muy habitual. A mí me contratan mucho con una idea. Me han contratado para decirme, tengo una idea, quiero hacer esta serie. O he pensado que este personaje histórico es un personaje muy bueno. Haz una serie alrededor de esto. Esas son un tipo de series. Otras son las que salen del grupo de si tú y yo nos centramos y decimos los dos juntos, vamos a hacer una serie los dos. Vamos a pensar que hay en el mercado y vamos a ir a vendérselas, que es a las cadenas a ver si les gustan. Entonces no voy a una cadena, sino que vamos a varias cadenas buscando un comprador. Y luego está la serie tuya, que es de la que salen las verdaderas joyas, que es lo que tú tienes y que tú guardas, como guardarás tú seguro varias, y que son las tuyas, que lo peor es que cuando la entregas en algún sitio acabas perdiéndola siempre y lloras desconsolado porque era parte de tu corazón y tu vida lo que pusiste en esa idea y ya no lo vas a poder recuperar nunca más. Pero el origen puede ser muy diverso. Muy bien, porque estás contándolo todo, la verdad. Es que no. Si tuvieras que darle un consejo a alguien que dice, tengo una idea de una serie, ¿qué puedo hacer para hacerla o para crearla bien o para venderla? ¿Qué consejo le darías? Pues es difícil, porque realmente si yo tuviera la clave, realmente tendría un 100% de éxito. O sea, lo primero quizá que le diría es lo que he dicho antes de la fe y aprender más que ver modelos de series, porque quizá hoy en día hay una excesiva acumulación de datos sobre series y confunde al creador.
más que ver series, leer acerca de las series. Leer cómo se hace una serie, leer experiencias mucho más que ver series. Es lo primero que le recomendaría. Le recomendaría también, como decía Azcona y como han dicho todos los grandes, vivir antes de escribir la serie, tener experiencias. Y luego a la hora de vender la serie, eso te va a dar la fe, que creo que es la llave para conseguir cualquier cosa en nuestro gremio y sospecho que en casi todos los gremios. Tener fe en lo que haces y no derrumbarte nunca. Entonces, yo le aconsejaría que cogiera un modelo de cualquier serie, lo leyera estudiando qué hay en cada párrafo, aprendiera a distinguir entre concepto, entre el tono y el tema, a cosas que son tan fáciles, pero que a muchos luego les cuesta. Por ejemplo, es una serie que empieza con una muerte y dices, ya es un drama, esto lo va a teñir todo. Y dices, no, este muerto está muy vivo, es una película de un tío que muere, pero es una comedia muy comedia, ¿vale? De dos chicos arrastrando un cadáver por la calle durante toda la película. Entonces, quiero decir que una vez que distingues qué son, tener fe. O sea, tener fe en tu proyecto. O sea, cuanto más fe tengas, más fácil es que vendas el proyecto. Y no derrumbarte si te lo rechazan. No hay ningún proyecto que no haya sido no, exitoso que no haya sido rechazado 1.000 veces. Sí, es así, pasa con los libros, con todos, cuando ves, bueno, Stranger Things, se lo presentaron a 15 cadenas antes de conseguir vendérselo a Netflix, o sea, y yo qué sé, Harry Potter, todos son ejemplos de llevarlo a no sé cuántos, y es verdad, a mí me parece un gran consejo que como en la insistencia, ¿no? Pero es lo mismo que para ser guionista es más ser cabezón e insistir, porque bueno, en general lo más normal es que te pasen muchos periodos en paro, ahora trabajo, ahora sí, ahora no, y al final llegan los que insisten. Claro, hay que tener fe en eso, es lo mismo para todo. Yo me siento con fe y conocimiento en la historia que tengo y me da igual que me pongan 80 ejemplos que me digan esto se parece a tal otra serie. Digo que todo se parece a otra serie. Todo. O sea, en el mundo, solo en España, por ejemplo, no sé cuántos guionistas habrá. 10.000. Imagínate que hubiera 10.000. ¿Qué guionistas? ¿Qué, con trabajo o sin trabajo? Pues de los 10.000, cada uno al año tiene 80 ideas, que desarrolla 4. Pues ya estás hablando que son 40.000 ideas. No hay tantas ideas, no hay, ni hay tantos pecados en la Biblia, ni hay tantas ideas. Es muy común, es muy normal que tengas la misma idea o una idea parecida a otro. Y entonces, de repente, al recibir la información de que tu idea es parecida, no digo cuando son iguales, empiezas a forzarlo para que se diferencie. Y cuando fuerzas para que se diferencie, la igualas más a una serie sin personalidad y pierdes tu magia. Entonces, es básicamente tener fe en lo que uno hace, es creo la única posibilidad de sacar adelante una serie bien conocida. No, no, es que no tengo otra clave, vamos. No, no, me parece un consejo genial, vamos, y vamos, yo estoy totalmente de acuerdo con él, vamos. Muy bien, bueno, pues nada, ya con esto terminamos. Ha sido realmente una charla muy interesante y bueno, para acabar me gustaría que me contases dónde se te puede localizar, porque yo sé que tú tienes un blog, por si alguien de los que escucha quiere verlo, ¿no? Porque tú vas contando muchas cosas de series y Sí, de... yo cuento muchas cosas biográficas también mezcladas con profesionales. Tengo un blog personal que se llama Mellizo nada más en WordPress y ahí entremezcladas con mi propia biografía, que no es muy interesante, están todas las notas que voy escribiendo sobre y publicando sobre mi trabajo, ficción. Es un poco más entretenimiento que no está enfocado a la docencia, porque realmente cuando yo doy clase no soy muy académico tampoco cuando explico. Entonces, son casi rodeadas de anécdotas y de experiencias personales o incluso opiniones que pueden ser, espero que no sean molestas para nadie, nunca. Yo, en cualquier caso, siguiendo un poquito el consejo que nos has dado antes, si queréis aprender a hacer series, leed el blog de Felipe Mellizo, que ahí vais a oír muchas anécdotas que os van a ayudar un poquito también a entender un poco cómo se crean las series, porque claro, la gente en su casa ve el resultado final, pero no conoce los procesos.
O sea que bueno, yo os pondré el link de todas formas en las notas del podcast para que lo busquéis. Muchas gracias. No, gracias a ti, Felipe. Y nada, pues nada, que ha sido un placer hablar contigo, la verdad. Y bueno, ya no sé, ya el año que viene te vuelvo a llamar y me cuentas sobre estos últimos proyectos que has hecho. El placer es mío. Venga, Felipe, pues nada, muchas gracias. Gracias. Bueno, espero que os haya gustado esta charla con Felipe Bellizo tanto como a mí. Y agradecería comentarios y valoraciones en iTunes, iVoox o YouTube, o que compartáis este podcast por redes sociales. Y por supuesto, también agradecer a los que os suscribís a los cursos de guiones y guionistas que ayudáis a que el podcast sea sostenible. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!